Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Secretos de Celebridades. Al tajo, vaya gafas chulas que me ha comprado @carmenporter/. Este es el mensaje que Iker Jiménez publicó hace unas horas para que sus fans vieran lo contento que estaba con el regalo que le había hecho su mujer. Sin embargo, el presentador de Cuarto Milenio no podía imaginarse el revuelo que iba a causar. En pocos minutos, las redes se llenaron de comentarios opinando no solo sobre su nuevo look, sino asegurando que era idéntico a un conocido cantante español. Nos referimos nada más y nada menos que a David Bustamante, que se ha convertido en trending topic, es decir, uno de los temas más comentados en Twitter gracias a esta comparativa. Pero Iker, ¿te ha poseído @DaviBusta? Esto sí que es cosa de Cuarto Milenio, no son solo las gafas, los morritos plan selfie también influyen, ¿no será que te has disfrazado de Busta para carnaval? La que has liado con unas gafas. Lo de Bustamante creo que lo hemos pensado todos, yo me parto, lo que pasa es que estás más guapo que nunca, ese es el cambio de look o te llamarán para la nueva peli de Top Gun. Han dicho haciendo referencia a sus modernas gafas de aviador comparadas con las que llevaba Tom Cruise en la película. Eres increíble Iker, te has hecho trending topic por mostrar solo una foto con unas gafas en el camerino. Eres literal, la gallina de los huevos de oro, ha comentado otro de sus seguidores, a lo que Iker ha respondido, te juro que no lo entiendo. Si la gente ha echado unas risas, genial. Eso es oro. El popular presentador ha dicho que es alucinante la repercusión que ha tenido su foto y no ha dudado en dedicarle unas palabras a Bustamante. Pues nada, @David/Busta y yo unidos por la gracia del TT. Lo que Twitter ha unido que no lo separe el hombre. A ambos nos une el amor por Canabria y por el fútbol. Abrazo. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos videos. Adiós.